Las próximas horas, ¿no? Llega el frente frío número 45, ya está a nada, ya resentimos las primeras precipitaciones. Preguntaban también la velocidad de los vientos, rachas que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora, que son de ligeras a moderadas. Todo este cambio es en el transcurso del día de hoy. Y también me preguntaban el refrescamiento, qué tanto sacó el suéter o no. Hoy se espera una máxima de 27 grados. Y posibles precipitaciones, ¿verdad? Sí. Prepárese para las lluvias, ¿no? Que no me dijiste, no sé qué. Si va a manejar, salga con tiempo. Si a lo mejor iba a hacer alguna actividad al aire libre, hoy no es el día indicado. Muy bien, los detalles del pronóstico del tiempo con Marcela. Buen día, gracias a todos los que inician su día en este jueves, ya casi fin de semana, manteniéndose bien informados con Punto de Vista, tanto a través de las redes sociales como Canal 24. Este es el famoso frente frío número 45 que ya le habíamos comentado, ya se está acercando, se mantiene semiestacionario, ya muy debilitado. Estos pasados días ya estuvo afectando a la zona norte, noroeste y franja fronteriza de nuestro país. Continúa su desplazamiento y ¿qué va a estar generando? Solamente precipitaciones. Recuerde, aumenta la probabilidad de lluvias y la velocidad de los vientos. ¿Qué vamos a estar resintiendo? Chubascos aislados a lo largo de la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, conforme se vaya desplazando en gran parte de la zona norte-noreste, donde va a estar resintiendo este incremento en la velocidad de los vientos y en la probabilidad de precipitaciones. Fácil, aquí lo vemos extendido en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, todavía ligeramente hacia Durango y... Para nuestra zona sur de Tamaulipas, los cambios solamente son el día de hoy. Mañana haga de cuenta que nada pasó. Igualmente amanecemos a 22 grados en la mínima. La máxima va a ser de 27-28 con un cielo de parcialmente nublado a totalmente despejado. Nada de qué preocuparse. Los cambios solamente son el día de hoy. Y les comento que conforme se vaya desplazando, para el día de hoy por la noche, últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana, ya va a estar generando algunas precipitaciones hacia la zona central de la República Mexicana y va a continuar a lo largo de todo el litoral del Golfo de México, Península de Yucatán, generando lo mismo. Incremento en la velocidad de los vientos con rachas de 40 kilómetros por hora, muy, muy ligeras, y las precipitaciones. Para la zona de la costa del Pacífico Nacional, un termómetro muy cálido en algunas zonas, entre 38 y 40 grados centígrados el termómetro máximo, poca cobertura nubosa, sol radiante, hay que proteger su piel de los rayos ultravioleta. Así las condiciones para estas próximas horas y días. ¿Usted tiene alguna duda, pregunta, aclaración con respecto al pronóstico del tiempo? Fácil, lo invito a que me siga en mi cuenta de Twitter, @marceunda, así de sencillo. También las cuentas oficiales de Noticieros Punto de Vista, estamos en todos lados. Ya si usted no se mantiene informado es porque no está al pendiente de las redes sociales o de todas las emisiones de Punto de Vista durante el día. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabe que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular. ¿Qué espera? Infórmese ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, ¿eh? No se vaya ni se duerma y mucho menos le cambie. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Ya estamos de regreso de este lado del estudio. Vamos a ver las condiciones para estos próximos tres días. Por pronto hoy, recuerde, lluvias matinales. La mínima se mantiene entre los 22 a 23, la máxima de 27 a 28. Para el día de mañana, un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Solamente aumenta nuevamente la probabilidad de lluvias a un 40% para el domingo por la llegada de una nueva banda frontal. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Continuamos.